Y con un clima maravilloso en esta ciudad que tanto nos encanta, en nuestra Medellín, hoy iniciamos, Federico Cuenta con Vos, el espacio del alcalde Federico Gutiérrez, el espacio de toda la ciudadanía para hablar de todas las cosas positivas que están pasando en nuestra ciudad, también para hablar de las realidades, pero hoy es un día que es muy gratificante cuando uno empieza el programa y uno sabe que hoy vamos a contar cosas maravillosas, sobre todo por la calidad del aire, el pacto por la calidad del aire. Alcalde, además con un tremendo invitado que le es feliz. Él ahorita me decía, yo amo Medellín, me encanta este clima, qué envidia. Así que procurador, también dándole la bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, hoy respiramos mejor en Medellín, sí, que es lo más importante de todo. Qué maravilla estar aquí, muchas gracias, alcalde. No, gracias, procurador. Hola, Vane, pues un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y yo quiero de verdad decirles que aquí tenemos a nuestro lado un gran amigo de Medellín, un gran amigo de la ciudad, del área metropolitana, de la gente. Y hoy es un día muy especial y yo quiero hacer como alcalde, pues sobre todo como ciudadano, ese reconocimiento público al señor procurador Fernando Carrillo, porque es que nosotros en la ciudad, como cualquier ciudad del mundo, puede tener dificultades, pero esas dificultades son para solucionarlas y hemos ido dando unos pasos importantes en temas como los de calidad del aire gracias al señor procurador. Mire, el 2016 vivimos una contingencia difícil en marzo, luego 2017 estábamos mejor preparados y este año el procurador desde el año pasado fue muy insistente en decir que había que tomar unas acciones muy claras y muy específicas, y este año pues hizo unas solicitudes claras de Ecopetrol y a nosotros también, y gracias a eso, gracias al liderazgo del procurador, al liderazgo de Ecopetrol, se han venido concretando. Entonces, sí, procurador, muchas gracias, de verdad, en nombre de toda la gente de Medellín, en nombre de la gente del área metropolitana, agradecerle, porque yo lo he dicho y lo dije ahora, de manera proactiva, lo que hizo el señor procurador fue ponernos a todos a trabajar. No es solo un tema de sanción, mire, él tiene el poder de decir lo suspendo, lo destituyo y muchas de esas cosas, pero lo que él hizo al contrario fue, de manera proactiva, logró algo más rápido inclusive de lo que hubiera logrado con otro procedimiento y nos puso a todos a pensar diferente. Y ahorita el presidente de Ecopetrol va a contar eso, porque hizo algo que parecía imposible, pero que pidió el procurador y se logró. Sí, entonces, señor procurador, mil gracias. No, mil gracias, alcalde. La verdad son aquellos hitos dentro de la sociedad y en una ciudad como Medellín es que se pueden lograr esos casi milagros, porque piensa uno en cómo fue todo este proceso, en donde frente a unos obstáculos tan que aparecían como tan grandes y tan insalvables, Vanessa, uno se pone a pensar, y bueno, ¿y cómo actúo y cómo podemos encontrar una solución? Y realmente pues se necesitaba también una contraparte como esta alcaldía que lidera Federico Gutiérrez para poder exigir, además, porque tuvimos una primera reunión hace varios meses y la verdad no estábamos muy conformes como con el compromiso del gobierno nacional, pero yo creo que Ecopetrol tomó eso no como una llamada de atención, sino como la necesidad de resolver el problema. Y realmente lo que está contándole hoy a la ciudadanía, como resultado de una acción conjunta entre muchas instituciones, son las mejores noticias que tenemos que replicar por todo el país. Porque aquí no se trata únicamente de demostrar que este modelo funciona acá, es que tiene que funcionar en toda Colombia. Es que aquí hay lo que nosotros hemos denominado un cambio de paradigma. Y es que la gente se tiene que acostumbrar, yo lo decía, a no ser tacaña con el medio ambiente. Uno tiene que comenzar a invertir en lo ambiental. Lo tradicional era decir, mire, eso del medio ambiente, eso es una pesadilla, eso es una obligación, eso restringe el desarrollo, eso imposibilita las ganancias dentro de las empresas. Y es exactamente al revés lo que está pasando en el mundo desarrollado, querido alcalde. Es una oportunidad además que se traduce hoy en día hasta en beneficios económicos, no solo los sociales, que la verdad la Procuraduría entra acá, muchos me decían, y qué hace la Procuraduría, más bien entra y sanciona, lo acaba de decir el alcalde. No, el propósito no era ese, el propósito era pura prevención, y creo que lo que logramos es un modelo para el resto del país, porque lo que aquí está de por medio son los derechos de la gente, es el derecho a la salud pública, es el derecho al medio ambiente, es el derecho a la vida que está comprometido. Imagínense ustedes la cantidad de muertos que por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire hay en Colombia. Y eso tenemos que parar ese desangre. Y lo que está haciendo Medellín es levantar una bandera y decirle al resto del país, aquí estamos, como siempre, Medellín adelante en muchas iniciativas en esa materia. Pero el procurador es muy humilde en contar cómo lo logró y por qué. Pero entonces a mí sí me toca decirlo, porque me tocó ser parte del proceso. Además, yo quiero dejar claro que lo que se logró desde el liderazgo del procurador, de su equipo, y el mensaje que le envió a Ecopetrol,
sirvió no solo hoy para Medellín, sino para todo el país. Este combustible que hoy nos están suministrando a nosotros desde Ecopetrol, porque recuerde, procurador, que en su momento cuando se le dijo a Ecopetrol esto, la mesa técnica de Ecopetrol dijo que eso era imposible, sí, que no se podía mejorar más el combustible. Y usted les dijo, no, señores, ustedes me lo tienen que bajar de 50 a mucho menos de partes por millón de azufre, porque Medellín, la gente de Medellín, o sea, los ciudadanos de Medellín, especialmente los niños, las personas más adultas, por estar encerrados en estas montañas necesitamos un combustible diferencial. Pero lo que se logró fue hoy, y lo va a presentar el presidente de Ecopetrol ahora, es que hoy las mediciones muestran en un diésel entre 10 y 15 partes por millón de azufre. Cuando se esperaba 25. En el diésel. Así es. Y que ya lo que se hizo fue no solo para Medellín, sino para todo el país. O sea que este es un tema, la verdad, son de esos momentos en los que uno dice, vale la pena ese trabajo en equipo, vale la pena que todas las instituciones nos pongamos al frente, y que lo que hizo el procurador fue dar desde lo nacional, porque muchas veces aquí uno en lo local se va quedando como en las cositas, en las decisiones pequeñas, pero desde lo nacional lo que se hizo fue tomar una decisión de fondo que le cambia de verdad en términos drásticos el tema del aire al país entero. Entonces, de verdad, procurador, que eso es un logro inmenso. Usted se lo dijo ahora también al presidente de Ecopetrol, sí se puede, y ahora el reto es gasolina. Así es, exactamente, sí. Porque todos son nuevos puntos de partida, al fin y al cabo, ¿no? Como decía el alcalde y nos lo ratificó el presidente de Ecopetrol, técnicamente era imposible, pero cuando uno tiene voluntad y suma la confluencia, además de tanto interés por lo público, uno logra las cosas. Eso parecía completamente inviable y se logró. Y yo creo que es pensando sobre todo que en el futuro de esta ciudad, porque cuando uno piensa en el ambiente, piensas en las nuevas generaciones, en Agustina, que viene en camino, ¿no? Que eso es muy importante. Porque yo creo que además toda esta generación que está llegando, a nosotros después nos va a pasar la cuenta de cobro. Sí. Si nosotros no somos capaces de tomar las decisiones que implican estas responsabilidades públicas, simplemente estamos siendo inferiores al deber tan grande que tenemos al asumirlas. Y yo creo que el tema ambiental es un tema trascendental, es la premisa mayor del desarrollo. Es como la desigualdad que existe en Colombia, donde lo ambiental juega también un papel prioritario. Luego, yo creo que esto ha sido un gran paso. Por supuesto que vienen más desafíos, porque en la medida en que uno se va poniendo nuevas metas y va subiendo el listón, pues sabe que las cosas se puede conseguir. Además, que ustedes ahora lo hablaban, alcalde, procurador, y es la unión de las partes. Sabemos que desde lo público se está haciendo un gran trabajo, pero además cuando en febrero nos encontramos a la firma del pacto, que estábamos en el Jardín Botánico, hoy en otro espacio divino con este bosque de bambú, se hablaban de unas empresas, ¿cierto? Algunas empresas, el alcalde ahorita lo decía, vea, y las empresas decían, pero a mí, ¿por qué no me invitaron? Ahora hay más empresas, la empresa privada juega también un papel fundamental cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de esa responsabilidad, y cuando se unen todos esos factores, hoy tenemos resultados tan positivos que se están presentando 8 meses después con este pacto de la calidad por el aire. Sí, yo creo que lo más importante, la más grande transformación de la política, yo siempre digo que hay dos formas de hacer política, política con P mayúscula, que es la que todos debemos hacer, y esa política con P minúscula que estamos tratando de dejar atrás, que es el clientelismo y un poco la contratación dedicada al beneficio personal, todas esas formas de corrupción de la política con P minúscula. Pero la política con P mayúscula es exactamente eso, es ver cómo sumamos los esfuerzos de todos, sector público y sector privado, en la consecución del bien común. La mejora de la calidad del aire no es solo una responsabilidad del Estado, eso no es un problema solo del alcalde de Medellín y del Procurador General de la Nación. Todo el sector privado tiene que estar ahí presente, y lograr esa confluencia es lo que se ha visto, además creciendo cada vez más ese contingente de gente que está convencida que esta ciudad puede tener un futuro distinto, que es lo que a partir de hoy se está logrando en la ciudad de Medellín. Alcalde, además usted también lo señalaba ahorita, el tema no es solamente de que se están controlando las mediciones de la calidad del aire, que también Medellín en eso pues es pionero, porque realmente es responsable a la hora de contarle a la ciudadanía cómo están, la gente puede meterse al CIAT a ver cómo están las estaciones y monitorearlas, pero también con el tema de ese sueño, procurador, que tiene el alcalde, y es de que Medellín se convierta en esa ciudad latinoamericana de movilidad sostenible. Tenemos ya ejemplos con algunos de nuestros sistemas de transporte, pero va más allá, alcalde, usted lo ha dicho, con los buses eléctricos, los taxis eléctricos, la cantidad de ciclorrutas que ya vemos alrededor de la ciudad. Y eso es a lo que nos ha llamado el procurador, y no solo a nosotros como alcalde de Medellín, sino a todos los alcaldes del país. Sí. Y ese es el reto, y la ciudadanía también nos exige. Mira,
Por eso queremos tener la flota de buses eléctricos más grande de América Latina. Y el año entrante, ojalá, señor procurador, usted esté aquí también dándole banderazo a esos buses, porque de verdad que, y él lo explicaba, a mí no me olvidan las palabras suyas, en el pacto por la calidad del aire que firmamos nosotros con usted y con todos los empresarios, sobre el reto ambiental, sobre la Procuraduría Ambiental, sobre la importancia, digo, usted lo dice, no ser tacaños con el medio ambiente, y es de verdad, y es una obligación y es una necesidad. Es que uno ve este territorio, por ejemplo, si no tiene buena calidad del aire, es imposible que se pueda desarrollar en todos los otros ámbitos, o económico, social. Hay un tema que es fundamental para eso, o sea que vamos a seguir avanzando en los retos. Lo que hemos logrado es importante, pero lo reconocemos, falta mucho todavía. Cada ciudadano tiene que ir ayudando también. Uh-huh. Hoy las empresas vienen ayudando más, el sector privado, el sector público, pero esa poner esto ya en la agenda, como lo han puesto desde el nivel nacional, entidades como la Procuraduría, el señor Procurador, nos exige a todos que tengamos eso. Mire, esta no era la prioridad, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno. Exacto. No la era. Y esa emergencia hizo que todo cambiara. Esa emergencia ambiental, la primera, hizo que todo cambiara y que volcáramos más recursos y más esfuerzos para cambiar esto. O sea, procurador, que gracias. Y lo que yo sí quiero contarle a la ciudad, y no solo al país, sino que es que eso, lo que usted logró de la mano con Ecopetrol, fue un tema para todo el país. Y siguen más retos todavía. Muchas gracias, procurador. Le agradecemos. No, alcalde, yo simplemente quiero registrar además la importancia de proyectar esto, sobre todas, comenzando por las ciudades capitales. Le comentaba al alcalde que en la próxima reunión de la asociación que ellos tienen de alcaldes de ciudades capitales, vamos a ver si hacemos una sesión específicamente sobre el tema de calidad de aire para contar la experiencia de Medellín. Hoy el ministro de Medio Ambiente le dijo al alcalde de Medellín, le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a venir a darle cátedra aquí de lo que había que hacer en materia de medio ambiente, pero después de oír lo que está haciendo Medellín, ya me tocó quedarme callado, porque lo que están haciendo es efectivamente lo que hay que hacer. Sí. Y eso es muy importante. Alcalde, además también con la participación en C40, que ahí también se aprende bastante con todo ese cambio de conocimiento, de también contar lo que se está haciendo desde Medellín, desde Colombia, para impactar. Es un trabajo también, alcalde, que se está realizando haciendo parte de la Junta Directiva, que eso también es para destacar, porque lo que el procurador decía, antes era como un impedimento para muchas personas hablar de medio ambiente, y hoy, más allá de que para muchos también se ha vuelto una prioridad, es porque es que es la realidad. No sé si el procurador ya vio la transformación y lo que se está haciendo en Medellín con los corredores verdes, pero lo invito, porque ese día, lo de la Avenida Oriental, que es espectacular. Pero mire, a mí se me parece una idea, procurador, inclusive como el año entrante vamos a tener el Encuentro Mundial de Ciudades acá. Ah, sí. Ah, qué maravilla. Organizado por Singapur, que ellos hacen siempre el Summit de Ciudades y el Encuentro Mundial de Alcaldes. Como Medellín se ganó en 2016 el Lee Kuan Yew, que es como el reconocimiento de ellos, es como el Nobel de Urbanismo, entonces a Medellín le toca hacer la sede el año entrante. A mí me gustaría mucho que en ese momento usted le pueda hablar a los alcaldes del mundo también sobre el liderazgo de estos retos desde entidades con las que usted dirige y la importancia de los alcaldes, porque es que uno ve todos los retos que hay en el mundo, y entonces están los objetivos de desarrollo sostenible, están los retos sobre acciones frente al cambio climático, pues la única forma para que eso se logre son acciones desde lo local. Entonces aquí vamos a tenerlo a los alcaldes, procurador, y usted va a estar más que invitado para que cuente la experiencia y todo lo que está haciendo. Claro, y le agradecemos mucho. Es que son los dos extremos, ¿no? Porque creo que Medellín tiene todo ese poder local y la participación ciudadana al servicio de esto, porque uno, esto sin la ciudadanía no lo logra, y eso la gente un poco lo tiene que asimilar, ¿no? Es que aquí hay un compromiso de todos y cada uno con la sostenibilidad de esta ciudad. El primer desafío de las urbes modernas, uh-huh, y eso no es un lugar común decirlo, es la sostenibilidad. Es verdad. Y pensar que eso es lo que hace una ciudad global también. Hay algún autor que hablaba de localidad, de lo global, uh-huh, y lo local al tiempo, y eso es Medellín, y lo hace precisamente por el camino de defender el medio ambiente, de hacer esta una ciudad sostenible. Procurador, darle las gracias, como lo dice el alcalde se lo da como mandatario y yo por este lado también se lo doy como ciudadana. Gracias por creer en este proyecto, gracias por venir a Medellín y por haber puesto ese regañito en su momento a Ecopetrol y esa presión. Y a nosotros, nos llaman la atención, nosotros también nos pueden trabajar. Porque así mire es lo que está pasando, procurador, así que gracias a usted. Hoy tenemos un mejor combustible y respiramos en Medellín mejor aire. No, un gran placer de verdad estar aquí. Yo creo que la gran lección de todo esto es que tenemos que cumplir.
con una serie no solo de mandatos legales, sino de compromisos con la gente y sobre todo de compromisos con todos los que ven detrás de nosotros, que como ya lo decía, en algún momento nos pasan la cuenta de cobro si no actuamos como tocaba actuar, independientemente del costo que yo tenga, porque esto ha tenido un costo muy alto, pero son las decisiones de la vida de las comunidades donde llega el momento de dar el paso, y el paso se da con el liderazgo que se construye colectivamente. O sea, que a estar juiciosos, procurador, todos los ciudadanos también. Así, fundamental. Sí. Procurador, siempre bienvenido a Medellín y mil gracias de verdad. Muchas gracias, alcalde. Aquí seguiremos firmes, sí, con toda esa ciudad que queremos tanto. Muchas gracias. Y gracias también porque el tema del apoyo en la prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y el apoyo que nos viene dando el procurador es increíble. Vamos a tener el Congreso, si no estoy mal, es el 20-21 de noviembre. Exacto. El procurador va a acompañarnos, eso lo viene liderando Margarita, mi esposa, desde el despacho de la primera dama. Teniendo hogares. Y el tema de los niños también, el procurador vino hace poco a la ciudad donde lideró el foro con todos los procuradores frente a este tema que es fundamental para Medellín. Sí, en ese sentido, de nuevo, le estamos apostando es al futuro. Uno no puede creer que vengan turistas a llevarse la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo creo que la campaña que está haciendo la primera dama de Medellín encaja perfectamente con toda esa estrategia nacional que comenzamos nosotros en Cartagena y que ustedes han visto los resultados que ha dado. Porque es que la dignidad de los niños, y lo dice la propia Constitución, ¿no? El artículo 44, a mí me tocó redactar la Constitución del 91, y ese debate que hubo al decir los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, es esencial. Este país cambiará el día que se cumpla esa norma constitucional. Así es, procurador, muchas gracias. Qué procurador. Bueno tenerlo por Medellín. Muchas gracias, Vanessa. Y bienvenido siempre. Muchas gracias. Nosotros gracias, vamos procurador. A ver el resumen de los hechos más importantes de esta semana y venimos con más invitados aquí en Federico Cuenta con Vos. mil personas disfrutaron durante 4 días del Festival Buen Comienzo 2018 realizado en Plaza Mayor. Esta décima edición del Festival Buen Comienzo, denominada Mundos de Colores, contó con 34 agrupaciones y 852 artistas en escena de diferentes regiones del país que ofrecieron diversión y conocimiento a los niños y sus familias. Este festival brindó a todos los asistentes la experiencia de viajar por las diferentes regiones del país y aprender de la diversidad que enriquece al territorio nacional. Niños de toda la ciudad gozaron gratis en las 44 salas interactivas y en las 17 atracciones centrales, en las que encontraron diversas maneras de relacionarse con el otro y disfrutar de un mundo de colores. Con una inversión de 800 millones de pesos, la Red de Escuelas de Música de Medellín recibe más de 90 nuevos instrumentos con los cuales se potenciará la labor pedagógica y artística de cada una de sus escuelas. Marimbas, guitarras, bandoneones, saxofones, entre otros, hacen parte de los instrumentos que entregó la Secretaría de Cultura de Medellín a la Red de Escuelas de Música. Además, la alcaldía hizo oficial la entrega de la nueva Escuela de Música de Belén Rincón, construcción de 1.123 metros cuadrados, que cuenta con 6 aulas, talleres, baterías de baños, cuartos técnicos y 29 parqueaderos. Actualmente, la Red de Escuelas de Música, que ya cumple 22 años, tiene 27 sedes y beneficia a cerca de 5.000 jóvenes de toda la ciudad. La Alcaldía de Medellín premió las 100 ideas ganadoras del concurso Capital Semilla 2018, donde durante 15 años han sido más de 45.000 ideas de negocio inscritas. Cerca de 800 emprendedores de la ciudad se postularon al concurso, donde uno de los principales objetivos es el desarrollo económico que han alcanzado los emprendedores de la ciudad y las oportunidades de empleo que se han generado. En 15 años, Capital Semilla ha tenido una tasa de éxito del 75%, es decir, de los más de 2.000 empresarios que ha acompañado la administración municipal, el 75% de ellos todavía existen. Además, se ha logrado que 343 empresas se formalicen ante la Cámara de Comercio y ha generado 2.089 empleos. El jueves 27 de septiembre, junto al cantautor Juanes y su fundación Mi Sangre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó los avances del proyecto Jóvenes R. Con este proyecto, la alcaldía de Medellín ha beneficiado desde 2016 a más de 1.500 jóvenes en situación de vulnerabilidad. Este año acompaña integralmente a más de 913 personas entre 14 y 28 años de edad. Con esta iniciativa se le apuesta a la prevención temprana de diversas problemáticas al fortalecer las habilidades de aquellos jóvenes que, a pesar de sus contextos, quieren construir sus proyectos de vida en la legalidad.
El proyecto Jóvenes R acompaña a estos jóvenes con una inversión cercana a 1,000 millones de pesos. El viernes 28 de septiembre, el alcalde de Medellín y el gerente de EPM revisaron el avance de obras en Bello Oriente, en donde 639 familias recibirán muy pronto los beneficios del líquido vital. Hasta este apartado asentamiento situado en la zona nororiental de la ciudad llegarán los privilegios del acueducto y alcantarillado. Allí, el programa Unidos por el Agua de la Alcaldía de Medellín y EPM adelanta las obras que permitirán conectar de forma continua las 24 horas a 639 familias del sector. Los trabajos en este sector tienen un avance del 65% y se espera que concluyan a finales de noviembre de este año. El alcantarillado se entregará en 2019. Se instaló el tercer y último periodo de sesiones ordinarias en el Consejo de Medellín del año correspondiente a los meses de octubre y noviembre. En el acto, encabezado por el alcalde Federico Gutiérrez y la presidenta del Consejo, Aura Marlene Arcila, se plantearon las principales iniciativas que estarán en discusión, entre las que se destacan el proyecto de Acuerdo 150 de 2018, que plantea la venta de unas participaciones accionarias de EPM en algunas empresas nacionales, revisión al Pacto por la Calidad del Aire y los retos de ciudad a nivel de seguridad, entre otras. El alcalde destacó el proceso y labor que Empresas Públicas de Medellín viene adelantando para mitigar los efectos colaterales de la contingencia de Hidroituango. De la misma manera, el mandatario puso a disposición de la opinión pública la veracidad y la transparencia de la empresa en este proceso. Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Estamos viendo las imágenes, alcalde, y también para que presentemos a nuestro invitado. Esto pasó en febrero en el Jardín Botánico de Medellín, hace 8 meses, cuando se hacía la firma del Pacto por la Calidad del Aire. Han pasado pues estos meses, como lo decíamos, y ya los resultados son más que evidentes, lo decía el procurador, ya respiramos un aire diferente en Medellín, pero además las estaciones de monitoreo así también nos lo aseguran todos los días cuando las visitamos en el CIATA, y eso es gracias a un hombre que cuando le dijeron, no, es que eso no se puede, eso lo veo complicado, él dijo, no, venga que sí se puede, alcalde, así que yo lo invito para que usted presente a nuestro invitado que hoy nos tiene noticias más que positivas. Bueno, yo quiero darle la bienvenida pues a nuestro buen amigo Felipe Bayón. Es el presidente de Ecopetrol. Sí. Ustedes saben que nosotros de la ciudad hemos tenido una insistencia grande en todo este tema de calidad del aire frente al papel que cumplen los combustibles, sí, en el área metropolitana. Y ahorita contamos un poquito la historia con el procurador, cómo fue. Y ahora Felipe va a contar también cuando vamos a la oficina de él en unos meses atrás en Bogotá. Y los técnicos decían, es muy difícil lograr mejorar más la calidad del aire, es casi que imposible lograr hacerlo. Y el presidente de Ecopetrol les decía, no, vamos a analizar esto con calma, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Y no me olvida que él me dijo, el presidente me dijo, todo lo que esté en mis manos y lo pueda hacer, lo va a hacer. Entonces yo quiero agradecerle, presidente, de verdad, por todo lo que ha hecho por la ciudad, por los municipios del área metropolitana. Además, usted va a contar una noticia mejor, es que no es solo para Medellín, sino para todo el país, y es ir mejorando esos combustibles hoy en diésel y que vamos a ir logrando mejoría en gasolina. O sea que bienvenido a Medellín y muchas gracias. Alcalde, muchas gracias y un placer estar hoy en Medellín, después de un año de mucho trabajo y sobre todo pues compartiendo estas buenas noticias con la ciudad y con todos los municipios del Valle de la Aburrá. Muchas gracias, presidente. Hablemos de esa noticia para que todos en sus casas nos entiendan qué fue lo que hizo Ecopetrol. ¿Cuál era la petición inicialmente que se había hecho con el tema de la disminución de las partículas y lo que hoy se logró, ese resultado? Hablemos con cifras también. Sí, pues explicar que los combustibles son uno de los componentes principales en todo el, digamos, el manejo de la calidad del aire.
¿Y por qué son importantes? En particular el diésel impacta por el contenido de azufre, lo que se llama material particulado. Y en ese orden de ideas uno quiere tratar de bajar el contenido de azufre que tienen los combustibles. La norma en Colombia habla de 50 partes por millón. Sí. Y es una norma que estamos cumpliendo sin ningún problema. Pero el desafío, como lo decía el señor alcalde, era, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Técnicamente y desde el punto de vista de operación, de la operación de todos los sistemas en Ecopetrol, ¿qué es factible? Y como lo decía el alcalde ahora, los técnicos y los ingenieros nos decían, y a mí me decían, presidente, eso no es posible, es imposible. Pues hoy en día estamos un poco más de un año después de esas primeras conversaciones con unas noticias muy buenas. ¿En qué sentido? Primero, contra una norma de 50 partes por millón en el diésel, hicimos un compromiso con el señor alcalde de entregarle para marzo y abril y octubre y noviembre, que son las épocas más difíciles en Medellín, un combustible que estuviera entre 20 y 25 partes por millón. Ese fue el primer compromiso. Entonces, hacer una prueba en unos meses y entregar 20, 25. Y la noticia que le podemos dar hoy a la ciudadanía es, primero, que no es un piloto, no es una prueba. El combustible que ya estamos entregando está acá para quedarse con nosotros. Y hemos podido entregar un combustible, en particular en el mes de septiembre, con un promedio de 14 partes por millón. No, imagínese, estábamos hablando de 50, 25 era el compromiso, estamos en 14. Ahora estamos en 14. Pues muchas gracias, porque me imagino que el trabajo fue un trabajo arduo. Sí, en particular yo quiero hacerle un reconocimiento a los empleados y a los técnicos que hacen que esto sea posible. Claramente era un desafío desde lo operacional, desde lo técnico, pero en ese momento los técnicos de la nueva refinería Cartagena, de Reficar, los técnicos que llevan el diésel que produce Reficar de esa altísima calidad, de menos de 10 partes por millón, hasta Santa Marta, en barco, después lo llevamos por 700 kilómetros de tuberías, pasa por Barranca, lleva a Sebastopol y después llega hasta Medellín, donde lo mezclamos con biodiesel, pues todas esas personas, que son miles de personas, son las que hicieron esto posible. Una historia muy pequeña que la contaba yo hace un momento. No hace mucho le preguntaban a un señor que estaba soldando en tareas de soldadura en Barranca y le decían, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Y él decía, yo estoy trabajando para entregarle un mejor diésel a Medellín. Ay. Y la mejor parte de esto es que el trabajo que hicimos con el señor alcalde y el acompañamiento de la Procuraduría, pues es una realidad para Medellín. Pero también nos enseñó cómo hacer esto posible para el resto del país. Y hoy el país está viendo un diésel que está entre 15 y 20 partes por millón también. No, o sea, que algo que nació desde acá, lo que decía el alcalde, muchas veces esos problemas los tenemos que convertir en oportunidades. Y eso sí que sabe hacer Medellín y eso sí que nos da un ejemplo a nosotros para mostrarlo hoy, alcalde. Vale, porque... Y la noticia es mucho mejor, es porque no es solo para Medellín y área metropolitana, Colombia. Lo que acaba de decir doctor Felipe, y no, que es para toda Colombia y va a ir mejorando mucho más, lo mismo que él anunció un proceso ahora que lo va a contar también frente al tema de la gasolina. De la gasolina. Entonces era el proceso del diésel. El diésel, hace unos años el diésel que tenía Colombia era uno de los diésel más contaminantes del mundo. Antes del 2008 era de 4.500 partes por millón de azufre, eso era increíble. En ese momento se da un cambio y pasa de 4.500 a 50. Pero ya ir bajando a partir de momento, la verdad, uno porque siempre pide más y uno diría ojalá llegue a cero, pero siempre realmente ir bajando cada vez requiere mucha más tecnología, más inversión y es más complejo. Entonces lo que se hizo realmente fue un proceso que no era fácil, yo eso lo reconozco y lo que quiero es darle las gracias, como le dice el presidente Felipe, a todos los empleados de Ecopetrol, a los técnicos, a la gente que está en las plantas. Una cosa es uno hablar del soldador de Ecopetrol desde aquí, vaya, el trabajo de un soldador en Barranca, sí. Las temperaturas, cierto, el trabajo extremo, lo que esto significa, o sea, uno aquí todo lo ve muy mal en el combustible, no, todo lo que tuvieron que hacer él lo contó, y ojalá, no, y en ese tiempo, alcalde, y yo quiero que en el resumen, sí. Ahora Vane, porque lo vamos a tener aparte, el presidente lo explicó muy bien en el proceso, en el mapita de Colombia, cómo sale. Exactamente, ahí está, desde Cartagena, en buques, cómo va Santa Marta y cómo se viene ya por toda la tubería hasta Medellín. Y el 2 de marzo, pues el presidente Felipe, el presidente de Ecopetrol, me visitó en la oficina con su equipo y me dijo, bueno, alcalde, vengo a darle una buena noticia. Y yo, a ver cuál es, yo imaginaba que me iba a decir, le vamos para tal mes, le vamos.
y me dijo, en 2 horas llega el combustible mejor calidad a Medellín. Ya viene por el tubo, viene por Mira, y en 2 horas llega a Medellín. Eso fue el 2 de marzo. Sí. Y hay que ver las estaciones de medición nuestras, que tenemos 21 estaciones de medición en la área metropolitana, cómo a partir de ese momento, y que se viene dando una mejora progresiva del combustible, del diésel, va mostrando que muchas de las estaciones pasaron de naranja a amarillo, luego de amarillo a verde. En muchas épocas tuvimos lo que fueron hace 2 meses, llegamos a tener unas estaciones muchos días en verde. Lógicamente estos días que estamos en estado de prevención, y quiero darle las gracias también a la comunidad que entienda que hay avances importantes, uno de los más significativos es el tema del combustible de Ecopetrol, el diésel, pero también la contribución de la gente es fundamental, la gente que comparte el carro, el que sabe que se mueve mejor en transporte público o que van tomando otras decisiones para movilizarse, o sea que esto es entre todos, pero los resultados ahí están. Eso ya no es, como decía el presidente, eso no es una promesa, eso no es un cuento, eso es ya está pasando y cada vez vamos a estar mejor. Que viene, además son noticias que sí, alcalde, también motivan muchísimo a la ciudadanía, porque cuando estamos hablando que Medellín pues pasa por estos 2 momentos al año, que son más complejos, sobre todo por la topografía, pero que ahora todos estamos con la medida de prevención, que estamos ayudando también a mejorar esa calidad del aire, y no solamente en estos 2 momentos, sino que debe hacerse durante todo el año. Pero cuando ustedes ahorita hablaban que también hay buenas noticias, presidente, con la gasolina, ¿cómo es ese proceso entonces? Porque me imagino que a ustedes también ya los dejó más motivados, que sí pudieron con el tema del diésel, bueno, entonces también podemos con la gasolina. Pues definitivamente esto ha sido pues un desafío, pero hoy el sentido de pertenencia de los empleados de Ecopetrol y de las compañías del grupo Ecopetrol es impresionante, y el compromiso grande, para claro, seguir entregando este tipo de combustibles. Para ponerlo en referencia, y ya hablo de la gasolina, el diésel, que está entre 10 y 15 partes por millón en términos de azufre, es como el diésel que se vende en los Estados Unidos o en Chile o en algunas ciudades de México. O sea, es el mejor combustible que puede uno tener en el continente americano. Y en gasolina tenemos un límite que son 300 partes por millón de azufre. Le contaba hoy al alcalde y al señor procurador que me llegó precisamente un mensaje de la refinería de Barranca mientras estaba haciendo la presentación, que me decían, presidente, ya hemos hecho algunos ajustes y estamos con la mira puesta en los 150 partes por millón. Qué para bien. Gasolina. O sea, bajar de 300, que es la norma, estamos 150. Ya pensando estar entre 140, 150, 160, que pues es una muy buena noticia, nuevamente, para Medellín y para Colombia. Pero será algo que redonde también en la calidad de los combustibles de todo el país. No, a mí me parece increíble escuchar eso, alcalde, porque antes hablábamos de esa mejora, le pedíamos a Ecopetrol, Ecopetrol, por favor, que nos entreguen mejor combustible para la ciudad. Hoy estamos hablando que se superó ese objetivo, además, y que además ya también con el tema de la gasolina, alcalde, hoy es un día de buenas noticias y de verdad estamos muy contentos y muy agradecidos con Ecopetrol. Mira lo que se logra con voluntad, con ganas, buscar alternativas diferentes, que fue lo que hizo el presidente Ecopetrol y todo su equipo, y era salirse de lo convencional y entender que podía mejorar más y cómo esto beneficia a millones y millones de personas. Que esto son, estamos hablando de la salud de la gente. Yo decía ahora, uno puede tener diferencias políticas, puede tener diferencias religiosas de todo tipo, pero lo cierto es que hay un tema en común y es el aire que respiramos. Y en ese tema nos tenemos que poner de acuerdo todos, y es lo que estamos haciendo. Esa acción de Ecopetrol contribuye mucho al Pacto por la Calidad del Aire, pero también nosotros tenemos que hacer más esfuerzos. También en eso hay que ser claros, y es, no solo basta con tener un buen combustible, hay que renovar el parque automotor. Hay una cantidad de buses, busetas viejas, camiones, carros viejos, que por más que usted le ponga el combustible más limpio del mundo, como el que tenemos hoy en el diésel, que es estándar de Estados Unidos, el presidente ahorita nos va a contar eso, es que, para que la gente entienda un poquito, es bueno, porque uno habla de 15 partes por millón, eso lo entienden mal los técnicos, y eso qué significa, eso es mucho, poquito, nada. Pero que les cuente ahorita, presidente, es ese combustible que llega hoy a Medellín, ¿qué significa en términos regionales? ¿Qué países de la región lo tienen ese combustible y cómo está? Entonces yo quería decir que hay que hacer renovación de parque automotor. Nosotros al año entrante, al 31 de diciembre del 2019, tendremos que haber renovado el 70% de los buses y busetas altamente contaminantes. Vamos bien en ese proceso. Vamos a traer más buses 100% eléctricos. El tema de la movilidad sostenible, los 80 kilómetros de ciclorruta que estamos construyendo, ya hemos venido entregando muchos.
Yo cuando llegué a la alcaldía habían 39 kilómetros de ciclorruta construidos en 15 años. Cuatro periodos de gobierno. En estos cuatro años vamos a construir el doble de lo construido en 15 años. Y vamos a lograr eso. Entonces son muchas acciones al mismo tiempo, los metrocables, los sistemas nuevos. Y bueno, ya que el presidente nos cuente qué significa ese combustible y cómo se puede comparar con otros países. Pues como lo decía el alcalde, primero, pues que es una realidad, no es una promesa. El combustible lo tenemos hoy en Medellín y lo vamos a tener de aquí en adelante, lo vamos a seguir teniendo. Este combustible... Bueno, y no solo en los periodos críticos. Que no, eso, por eso. Es bueno que lo conteste, es, ya es... El compromiso que tenemos nosotros es entregarles este combustible, alcalde, siempre. No solo en los periodos que son más difíciles en el año. Decíamos que hemos podido entregar entre 10 y 15 partes por millón. Ahí hay muchas cosas que ayudan. También ayuda, por ejemplo, la mezcla con biodiesel, que hasta el 10% lo podemos mezclar en el país de acuerdo con la regulación existente. Pero es tener menos de 15 partes por millón, nuevamente es tener el mismo diésel que hay en Estados Unidos. O sea, hoy el diésel que tiene Medellín es exactamente igual al diésel que hay en cualquier estado de los Estados Unidos. El diésel que hay en Chile, que tiene también algunos problemas desde el punto de vista ambientales. Entonces, en ese sentido, pues Medellín tiene el mejor diésel posible y el mejor diésel del continente. Y no es un tema de unos meses, es un tema permanente. Oh, una gran noticia, todos los méritos para Ecopetrol, para el procurador, para este trabajo en equipo que se logró. Y vuelvo y digo, bueno, lo que lo deja más contento no es solo que haya llegado esto a Medellín y al área metropolitana, sino a todo el país. Presidente, mil gracias, hombre, siempre bienvenido a Medellín. Alcalde, muchas gracias y es un placer estar acá, me encanta venir a Medellín. Muchas gracias, felicitaciones de verdad. Hombre. A ustedes. En nombre de toda la ciudadanía, mil gracias. Muchas gracias, presidente. Y alcalde, también ya nos despedimos, pero nos tenemos que despedir viendo estos apartes de lo que fue hoy este encuentro aquí en la ciudad de Medellín, haciendo este balance de este pacto por la calidad del aire, si le parece. Claro, perfecto, Vane, muchas gracias. Bueno, gracias entonces, a todos. Nosotros nos despedimos de Federico Cuenta con Vos, con este adelanto de lo que fue mejor, este discurso del alcalde, también de todas las personas que hicieron parte hoy de este gran evento, con los ministros, con la empresa privada, el sector público y sobre todo los ciudadanos también tenemos un compromiso enorme para cuidar la calidad de este aire que respiramos. Dentro de las metas y los compromisos están estos que ustedes ya ven y es frente a comprometernos a reducir emisiones de gases efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático. El compromiso está listo como ciudad y como región. El tema del inventario era medir las emisiones de gases de efecto invernadero a las ciudades usando justamente esta tecnología. Ya lo hicimos, ya hicimos dicho inventario, ya finalizó y la meta, como les cuento, es empezar a reducir las emisiones y tener también zonas de la ciudad libres de emisiones. Dentro de una de esas metas es esta, por eso yo les he contado también la decisión que tenemos nosotros de al 2030, pero tomar decisiones desde ya para que eso pueda pasar. El 2030 está a la vuelta de la esquina, lo mismo el 2050, pero decisiones como las de empezar a definir dentro del PIGECA y el POVECA aprobado en el área metropolitana por los 10 alcaldes del área metropolitana y por los representantes, implica cómo ir logrando una reducción de emisiones PM2.5, PM10 e ir generando espacios libres de combustibles fósiles. Esa es una meta y un reto que nos tenemos que poner como ciudad y que ya está dentro de nuestros compromisos y de ahí no nos vamos a salir. Y por eso la compra también de buses eléctricos que les voy a mostrar que viene en el proceso para que rueden por el centro y otras zonas de la ciudad. Estamos hablando que también queremos, y es una meta que tenemos ya como ciudad, es que Medellín sea la capital de la movilidad eléctrica en América Latina. Y para eso ya venimos tomando decisiones frente a los primeros 1.500 taxis eléctricos. Estamos hablando de un proceso que es absolutamente necesario, sin hablar de todos los otros sistemas que tenemos nosotros en la ciudad de Medellín. Esta es la forma como nos movemos. Yo siempre he insistido mucho que el cambio en términos de calentamiento global y de generación de emisiones
Ministro, lo has dicho mucho y en tus columnas lo llegaste a decir y en los foros que coordinaste, me recuerdo el último foro del colombiano, Marta, que convocaron justamente frente a los retos de calidad del aire de Medellín y los municipios del área metropolitana. Hay un tema que es fundamental para poder cambiar esta situación y es un tema cultural. Tenemos que cambiar en términos culturales de que no solo nos podemos mover en vehículos particulares, que hay que hacer uso del sistema de transporte público, que hay que hacer uso de la bicicleta, que hay que hacer uso del andén, pero que para eso hay que definir, por supuesto, las condiciones para que la gente lo pueda hacer, y es de lo que me quiero referir. El metro ha jugado un papel fundamental. Si hoy tenemos retos en términos de calidad del aire, con los avances que tenemos en movilidad limpia, imagínense cómo estaríamos como ciudad si esto no se hubiera hecho. Entonces tenemos que avanzar, cuidar lo que tenemos y potencializarlo mucho más. Ya llegaron los 22 nuevos trenes a la ciudad entre el año pasado y este año, son 3 vagones por tren, o sea que estamos hablando de una gran contribución también en términos de movilidad eléctrica. El tranvía, que juega un papel fundamental para unir al centro de la ciudad, al sistema y a la zona centro-oriental con los diferentes metrocables, ya vamos completando 6 metrocables comerciales. Tenemos, como ustedes saben, el de Santo Domingo, luego el de Pajarito, la Sierra Arbí, y estamos en construcción del metrocable de Miraflores, de la zona centrooriental que conecta la estación de Miraflores, de metrocable del sistema del tranvía con la estación 13 de Noviembre en la zona centrooriental, y que en diciembre queda listo, terminado, y en enero inician las fases de preoperativa, la fase preoperativa y comercial del sistema para esta comunidad, donde traeremos más o menos 10.000 usuarios más de esta zona de la ciudad, que es una zona además vulnerable que lo necesita, y que más gente se va a bajar o de la moto o de los vehículos que tanto contaminan y se montan al sistema. Y el metrocable Picacho, que es el más largo de todos, que está ya en construcción, vamos en un 30% de avance de obra. La ministra ahora me preguntaba en movilidad, en sistemas de masivos de transporte, que es la gran solución, pues un cable de 2.7 kilómetros que va desde la estación Acevedo del metro en la zona norte de la ciudad y conecta la zona noroccidental pasando por Castilla y 12 de Octubre hasta llegar al Picacho. 2.7 kilómetros que estará listo en agosto, septiembre del año entrante, y que va a contribuir y va a unir toda esta zona a la ciudad. Pero siguen los retos. Este es el proyecto de Metrocable Picacho, son 298 mil millones de pesos y que seguimos avanzando. El presidente Iván Duque ha mostrado su interés de apoyar a la ciudad en este, en la financiación del proyecto, con 55 mil millones de pesos que estamos justamente de la búsqueda y los trámites con el gobierno nacional, y mirar cómo llegan los recursos que ya hemos financiado desde el gobierno municipal, pero que son absolutamente necesarios también para el proyecto. Y en diciembre, ojalá alcancemos a terminar antes de terminar el año, radicaremos ante el COMPES, el documento ante el COMPES, el proyecto del tranvía de la 80, del corredor de la 80, que es el proyecto más ambicioso después del metro en términos de infraestructura y de movilidad, con 13.4 kilómetros y que es un sistema que puede estar costando entre los 2.4, 2.7 billones de pesos, pero que las obras ya las comenzaremos el año entrante nosotros desde la ciudad, con los recursos que ya tenemos, arrancando los primeros 4 intercambios viales sobre la 80 que son absolutamente necesarios para la construcción del tranvía y que hacen parte de los costos de la obra. Ya tenemos la obra diseñada en fase 2. Y ahora lo que estamos llevando a fase 3 son los diseños de los intercambios viales y comenzaremos la obra. Y también hay un compromiso del presidente Iván Duque y del gobierno nacional en apoyar este proyecto para Medellín. Metroplus, como lo dije, vamos a cambiar todos los buses, padrones que hoy funcionan a gas, y esperemos que en agosto o septiembre del año entrante ya estén rodando por el sistema del carril solo bus del Metroplus con buses 100% eléctricos. Y cada reposición que se vaya dando sucesivamente, los buses articulados y los padrones en el sistema tienen que migrar a buses 100% eléctrico, y ya está además por acuerdo municipal con el Consejo y lo vamos a seguir haciendo de esta forma. Ya el primer bus articulado está rodando y vienen los otros el año entrante.
Este es un esfuerzo también desde PM. Arrancamos el gobierno con 5 ecoestaciones. Hoy tenemos 20 ecoestaciones, o sea, las electrolineras, sin contar las que también tiene el sector privado, que ha desarrollado una buena tecnología también a través de Celsia y que viene contribuyendo para generar las condiciones para montarnos en los vehículos eléctricos en la ciudad de Medellín. Y algo fundamental, pues lo hablábamos también con el procurador, con la ministra, el ministro y con el presidente de Ecopetrol, es que una cosa es que cambien los combustibles, pero tenemos que cambiar también la tecnología. No solo basta con cambiar el combustible, hay unos vehículos ya tan viejos que por más que usted le meta el combustible bueno, pues van a seguir contaminando mucho. Y por eso agilizamos el plan de renovación de buses y busetas altamente contaminantes, un plan que estaba a más o menos unos 10 años, que había sido definido anteriormente así, lo acortamos en el tiempo, nos reunimos con los transportadores y al 31 de diciembre del 2019, el año entrante, antes de terminar nuestro gobierno, tendremos que haber renovado el 70% de buses y busetas altamente contaminantes. Va muy bien el proceso y en eso quiero hacer el reconocimiento también a los privados en la ciudad de Medellín. Lo primero que había que hacer también era dar un ejemplo por casa. La flota de volquetas y camiones más vieja que tenía Medellín la tenía el municipio de Medellín en obras públicas y en las diferentes secretarías. Lo primero que hicimos cuando tuvimos la primera crisis en el 2016 fue decir, esos camiones, esas volquetas no salen más. No salen más y desde ese día entramos en el proceso de chatarrización y de renovación de toda la flota de camiones y volquetas del municipio de Medellín, migrándolo a tecnologías mucho más limpias. Los controles también hacen parte de este proceso, desde el área metropolitana, desde cada uno de los municipios, Iván, y en eso venimos avanzando mucho. Pero también hay que hacer un llamado de atención en términos de cultura y legalidad. No es posible que la mitad de los vehículos, entre el 40 y el 50% de los vehículos, señor procurador, que tienen inspección en vía pública, muestran que tienen el certificado de revisión técnico-mecánica, pero cuando se les hace la prueba, no pasan la prueba. Entonces, en eso hemos venido trabajando con los CDAs, que acá hay CDAs muy serios y muy juiciosos, y con ellos hemos arrancado un trabajo donde ellos mismos nos dijeron, no puede existir la trampa, pero unos no pueden quedar a hacer mal, no pueden hacer quedar mal a todos los otros que sí hacen cumplir la norma. Entonces, dentro de la organización de los CDAs y esos, arrancó también un proceso para revisar esto y unos temas también de control desde el área y desde el orden nacional, porque no nos podemos hacer trampa, pero también el mensaje al ciudadano que hoy quiere sacar un certificado falso o que hace una trampa durante el procedimiento, él tiene que entender que es que se está engañando a él mismo y está engañando a sus hijos y está engañando a su familia, a sus amigos. Todos los que estamos aquí podemos tener algún tipo de diferencias, políticas, hasta religiosas, pero hay un factor común entre todos y es el aire que respiramos. Quien haga trampa, se está haciendo trampa a él mismo y a sus hijos. Yo quiero mostrar las acciones rápidas, como el tema de las ciclorrutas. Cuando llegamos al gobierno encontramos 39 kilómetros de ciclorrutas construidas en 15 años, en 4 periodos de gobierno. Y la meta en movilidad sostenible es avanzar mucho más. Y por eso en estos 4 años construiremos y estamos construyendo el doble de lo construido en 15 años, en 4 periodos de gobierno. Son 80 kilómetros más de ciclorruta y entregaremos más de 120 en total ya como quede consolidada la ciudad y lo estamos ligando. No desarticuladamente las ciclorrutas, que no casen con nada, sino que lleguen también a las estaciones del sistema de transporte masivo, del metro, del metrocable, de Metroplus, del tranvía y de los diferentes sistemas. Y queremos arrancar un piloto frente a, como nosotros tenemos tanta ladera y tanta montaña, queremos arrancar un piloto con bicicletas públicas eléctricas y con ciclorrutas hacia zonas de ladera en la ciudad de Medellín. La ciclorruta de Las Vegas ya la entregamos, así está ya funcionando la ciclorruta de Las Vegas. Vamos generando este espacio y vamos, por supuesto, tomando las decisiones adaptándonos al cambio climático. Yo lo decía ahora, lo mencionábamos, cómo pasamos de 8 a 21 estaciones desde el momento de la crisis. En el país hay 40 estaciones de monitoreo y de esas 21 están en Medellín y los municipios del área metropolitana, o sea, más de la mitad.
le damos importancia a este tema, lo aceptamos que tenemos esta dificultad y por eso, porque estamos midiendo y porque le pusimos cuidado a este tema, estamos avanzando. Yo quiero mostrarles algo que es fundamental y es, estas son las, cómo se medían las estaciones antes cuando teníamos las 8 y luego como pasamos a 21 en toda el área metropolitana. Lo primero es que la crisis del 2016 no fue la primera crisis que tuvo la ciudad. La gran diferencia es que fue la primera crisis pública que tuvo la ciudad, porque como administración municipal lo que hicimos fue decirle la verdad a la gente, poner la información al servicio de la ciudadanía y que cada ciudadano puede, a partir desde ese momento, en la aplicación del CIATA, puede verificar en tiempo real, así como lo hago yo en este momento, cómo están las estaciones en este momento en el municipio de Medellín y todos los municipios del área metropolitana. El control ciudadano es fundamental y que la información sea transparente. Años anteriores, como en el año 2014, 2015, señor procurador, ya habían existido crisis ambientales, pero no se le contaron a la comunidad nunca lo supo. Y como ejercicio de transparencia nuestra, lo que hicimos fue que para poder también solucionar este tema, los primeros que tenemos que ser conscientes de que esta situación existe somos nosotros mismos como ciudadanos, hacernos parte de la misma situación. Luego aumentamos a 21 las estaciones y quiero que vean, estas son las mediciones de marzo, con las decisiones que hemos venido tomando desde el 2016, de manera conjunta con el área metropolitana, con los alcaldes, con los gremios, con los privados, con toda la ciudadanía. Miren cómo cambió 2015 marzo, marzo 2016, que fue la contingencia más dura, la que nos prendió las alertas. Miren la diferencia de marzo 2017 con las medidas que tomamos en restricción en términos de vehículos, volquetas, frente a medidas preventivas, y miren marzo 2018 cómo se comportó. Ahora tenemos un estado de prevención que es octubre y noviembre, y por eso ya no es que nosotros estamos pendientes qué vamos a hacer, no, ya están aprobados el PIGECA y el POECA y los alcaldes inmediatamente tomamos la decisión de adoptar de manera conjunta los 10 alcaldes del área metropolitana de adoptar las medidas de prevención, que es lo que estamos haciendo hoy. Aquí voy terminando, yo quiero de verdad darle un gran agradecimiento y un reconocimiento en nombre de toda la ciudadanía de Medellín y de los municipios del área metropolitana del Valle de la Aburrá al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, porque encontramos en ese momento una Procuraduría proactiva, entendiendo los riesgos que existen en términos de calidad del aire de mala calidad y de cómo desde Medellín se podía gestar un cambio también a nivel nacional, y que es en el momento en el que le solicitan a Ecopetrol evaluar de manera clara los combustibles que se suministran a Medellín y al resto de los municipios del país, y que eso generó una dinámica diferente, procurador, porque nos permitió seguir avanzando con el presidente de Ecopetrol, con Felipe Bayón. Nos sentamos en Bogotá a partir de ese momento que usted da esa instrucción y nos sentamos a trabajar, y lo que él decía es cierto, con todo el equipo técnico nos decían, alcalde, es que ya se hizo la mejora del 2008 de 4.500 partes a 50 partes y es un combustible estándar y lo que dice la norma, y hablábamos, yo le explicaba el por qué Medellín justamente amparado en esa petición de la Procuraduría y de los alcaldes del área metropolitana y del Consejo y demás, por qué nuestra condición topográfica hace que sea especial y que necesitemos combustibles de buena calidad. Pues se arrancó ese trabajo y en la noticia que nos da hoy el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, yo lo digo como una de esas noticias históricas para la ciudad, y ya no solo para la ciudad, sino para el país. De verdad, presidente, que gracias. Mire, esto, la voluntad es fundamental en estos procesos. Gracias por entender que era una realidad, y la noticia que usted le dio hoy a Medellín no es solo para Medellín o los municipios del área metropolitana, sino que es para el país, ministra. El gobierno nacional se tiene que sentir muy orgulloso realmente, porque esto se puede lograr. Y es que cambiemos el chip todos, y es que, como lo dice el procurador, es que nos tenemos que adaptar, no es una opción. Tenemos que ser todos más generosos, y ese reporte que se ve ahí, ya tenemos reportes inclusive por debajo de 10 partes por millón de azufre. Eso es en el diésel, y la noticia que nos dan de la gasolina es positiva, pero como Ecopetrol ha demostrado que es capaz de superar mucho más los retos, no basta con 150, sino que tenemos que seguirla bajando, porque es lo que necesita la ciudad y el presidente de Ecopetrol lo sabe. Y yo estoy seguro que en la próxima sentada nos van a dar mejores noticias. Pero que el país pase
de 300 partes por millón de azufre en gasolina a 150 partes por millón el país. Se lo digo que es una gran noticia, y que estemos en diésel por debajo inclusive de 15 partes por millón de azufre es una gran noticia, o por debajo de 10 como ya lo tenemos. Mire, presidente, a usted, a toda la gente de Ecopetrol, a todos los empleados que usted decía que en Barranca, soldando, los que están en la refinería de Cartagena, todo lo que hubo que hacer, dándole la vuelta de Cartagena hasta Santa Marta y venirnos por el tubo, eso realmente es un tema de innovación y buscar la solución ya para el país, y que no es solo para Medellín. Y como lo dijo el procurador, y yo le diría al procurador, lo que se logró desde Ecopetrol y desde la Procuraduría no es una solución para Medellín, sino una solución para el país. Y tienen que sentirse muy orgullosos, y de verdad que en nombre de toda la ciudadanía les damos las gracias y les agradecemos. Así arrancó el pacto, con la cara de tragedia.